vostra compagna è vostra, che ha già perduto sogno e fantasia, che pensa sempre che è tutta vita mia, in ciò volesse dicere, ma non ce lo saccio di. Justo a tiempo, antes de que se enfríe. Ay, es usted tan amable, Margarita. Para nada. ¿El niño duerme? Sí. Sí, ni siquiera pude terminar de contarle un cuento. Estaba tan cansado, pobrecito, con todo lo que pasó. Ay, ay, ay. Así son las cosas. Una se empeña en manejar su propio destino, pero la vida nos marca el verdadero camino. Ya lo creo. Cuénteme de usted, Margarita. Dígame, ¿hace mucho tiempo que vive acá en este lugar? Desde que vine de Santa Fe. Bueno, de Rosario, precisamente. Quise alejarme de todo, estar a solas con mis libros y tratar de escribir en paz. ¿Escribe? ¿Usted es escritora? Tal vez suene un tanto grandilocuente, pero sí, sí. Eso es lo que trato de ser. ¿Y qué cosas escribe? Historias, historias de amor. Por supuesto, ¿de qué puede escribir una persona? Por supuesto. Cuando murió la madre de Gustavo, yo me convertí en una especie de tía solterona para él. Viene a visitarme, me trae cosas, me pone al tanto de todo. Se puede decir que es el único contacto con el mundo exterior. Gustavo es una gran persona. Yo no sé qué habría hecho sin su ayuda. La última vez que Gustavo vino aquí a saludarme, lo noté muy, muy preocupado. Y traté de que fuera lo más sincero conmigo, ¿no? Y fue cuando me contó lo de ustedes. ¿Y sabe una cosa, Juliana? Fue como verme reflejada en un espejo. Claro, un espejo mucho más joven y más bonito. Pero lo que es mejor, mucho más valiente. ¿Por qué dice eso? Porque yo también tuve en el pasado un gran amor. Un amor que no pudo ser. Y que solo me dejó un profundo dolor. Y una frustración que me ha acompañado durante toda mi vida. Y este lugar, este lugar fue mi único refugio. Y por supuesto mi imaginación, mis novelas, mis cuentos. Y ahí con mis personajes puedo ser valiente. Acompañarlos. Acompañarlos hasta el último momento. Dándoles
fuerza y alma, sentimientos e ideas, decisión y coraje. El coraje que yo no tuve para ser feliz en la vida. Poder decidir. Y por estos motivos, debo alejarme por 2 semanas de Sicilia y viajar a Roma. Desde ya cuento con su comprensión, don Vittorio, para entender tal repentina decisión, dejando desde ya en buenas manos los negocios de la familia. Los saludo un servidor, Severino Trentu. Yo tuve una infancia feliz. Mis padres me dieron todo, pero no sirvió de nada. Mi padre jamás respetó mis sentimientos. Antepuso sus intereses personales, creyendo que formaban parte de mi felicidad. Y estaba tan equivocado. Y así me alejó de mi familia, de mi querido hermano, de mi pobre madre que se pasó toda la vida diciendo sí, y mi padre diciendo que hacía lo mejor para mí. Jamás, jamás me preguntó qué quería, qué sentía, qué necesitaba. Aunque una cosa le agradezco en la vida, que me haya enseñado a luchar por lo que más quiero. Eso ya es algo, Juliana, y has aprendido muy bien la lección. ¿Sabes una cosa? Te envidio. Te envidio profundamente. Porque sabes luchar por lo que crees que es justo y propio. Y te deseo lo mejor, de todo corazón. Te lo dice una mujer que ha cometido la falta más grave que puede cometer una mujer: el no haber luchado por su felicidad. Cansado de decirte que estás cometiendo el error más grande de tu vida y la más terrible injusticia. ¡Ay, cállate! Deja ya de dar sermones. La orden de Severino será cumplida. Este es el final de Ricardo Franchi o de Luca Vanzini. Como más prefieras. Quédate ahí. Una traición tan asquerosamente planeada como la que hicieron ustedes dos solo merece la muerte. Marina, por favor. Vamos, arrodíllate. Pide por ese bastardo. Implora misericordia, pero no la tendrás. Escucha, no la tendrás. Una sola palabra y te vas de este mundo. Pasaron 6 años. Y en todo ese tiempo la vida fue muy injusta con nosotros. Nos separó injustamente.
Mamá, cuando dejé Sicilia, no tenía casi esperanzas. Quise morirme tantas veces. Mamá, la posibilidad de volver a ser feliz, de recuperar el tiempo perdido, que sé que no va a ser lo mismo. Pero no importa. Y yo sé que este encuentro marca una nueva etapa en nuestra vida, mamá. Sé que es así. Por eso te pido que regreses a Sicilia. Que prepares Sicilia. Que hables con Vittorio. Que sigas tu lucha con los niños. Que no bajes los brazos nunca, mamá. Y que te cuides mucho. Cuídate mucho tú. Esta pesadilla todavía no ha terminado, hijo mío. Lo sé. Pero mi amor por Juliana podrá con todos. Mamá, yo sé que tenemos que tener paciencia para volver a ser felices. Y en ese futuro, tú estás presente. ¿Te acuerdas cuando nos separamos? ¿Qué te prometí? Que volveríamos a vernos. Que tendrías Luca para rato. Así que, le repito, prepare Sicilia. Prepare Sicilia, mamá. Y volveremos a ser felices. Todos juntos volveremos a ser felices. Sí, hijo, sí. Sí. Lucha mucho, mucho, mucho para ser feliz. Solo así yo moriré en paz. ¿Estás lista, Marianita? No, papá. No quiero irme. No quiero separarme de la abuela. ¿Por qué no viene con nosotros? Yo daría mi vida por estar con ustedes. Pero a lo mejor todavía no puedes entenderlo. La gente grande tenemos muchos problemas, o nos creamos muchos problemas. Si no, la vida sería más linda. Abuela. Te prometo que muy pronto estaremos juntas. Te lo prometo. Palabra de abuela, que es la mejor palabra. Ay, Luca, qué poco duró esta alegría. Todavía no me había acostumbrado a verte y ya tienes que irte. Lo importante, Filo, es que hayamos vuelto a vernos. Eso es importante. Mira, si yo hubiera sabido que iba a ser tan doloroso, quizá no venía. El corazón no resiste tanto desgarro. ¿Qué estás diciendo, Filo? Si tú eres una mujer fuerte. Has pasado momentos peores y, sin embargo, nunca. Nunca has bajado los brazos. Ay, Lucro.
Filo, quiero pedirte dos grandes favores. Sí. Uno es que le lleves una flor en mi nombre a la tumba de Vincenzo. Pero le dices que va de parte mía, sí. Te lo prometo. Y la otra es que cuides mucho a mamá. Porque sé que te necesita. Quédate tranquilo. A esta altura de nuestra vida, tu madre y yo somos una misma persona. Ha sido un gusto conocerla, señora. Y sé que mamá queda en buena compañía. Por favor, Luca. No. Digo la verdad. Ojalá en el mundo existiesen personas como usted. Y de ser así, la vida sería diferente, ¿no? Gracias. Gracias. Eres mucho más tierno de lo que yo te imaginé, Luca. Gustavo, ¿cómo estás? Bueno, veo que como siempre has cumplido con las provisiones. De lo contrario, ¿cómo harías para escribir tus historias? Es verdad. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Alguna novedad? Bueno, los dejo. Voy a ver a Marcelo. Bien. Hablen tranquilos. Toma. Me comuniqué con Ricardo. Ay, sí. ¿Va a volver pronto? Sí, me dijo que iba a venir lo antes posible. Estaba esperando la salida del primer barco. Bueno, gracias a Dios. Bueno, ahora tenemos que pensar qué vamos a hacer. Tengo miedo de que Venazo nos descubra. No, tranquilízate. Este lugar es seguro. Aquí no te podré encontrar. No lo conoces. Venanzo es capaz de cualquier cosa. Ha perdido la razón, es un hombre peligroso. Te pido un favor. Querría que vigiles el consulado. Yo voy a estar mucho más tranquila si conozco los movimientos de Venanzo. Sí. Precioso. Querido Luca, Luca, después de tantos años volvemos a encontrarnos. Te informo que me llevo a tu querida Angélica. Puto. Hago lo mismo que tú me hiciste cuando me la robaste. ¿Qué clase de seguridad hay en este país? Este es un caso grave. Y seguramente la Cancillería le va a pedir, a exigir explicaciones a usted. Y yo no dudo de que va a también existir problemas diplomáticos con la Argentina. Pero ¿cómo es posible, caramba? La esposa y el hijo de un funcionario desaparecen como por arte de magia. Yo me pregunto lo mismo.
Hemos hecho puntuales averiguaciones, requisado lugares, interrogado a sospechosos, pero nada. Y lo que más me extraña es que los presuntos secuestradores no se hayan manifestado todavía. Falta la dirección. Su sola presencia me crispaba los nervios. Pero aún así soporté sus desplantes, sus humillaciones. En un principio para seguir a Luca. Luego por mi hijo. Pero llegó demasiado lejos. ¿Demasiado lejos? Sí. Creo que siempre fue un pobre hombre. Solo. Rodeado de frivolidades. Pero me has dicho que te confesó su amor. Sí. Sí, es cierto. Se enamoró de mí. Pero con un amor egoísta, posesivo, enfermo. Hasta llegó a... Ay, Margarita, la estoy molestando con tanta charla. Usted está trabajando. Me voy a ver a mi hijo. No. Hoy no es un buen día para la creación. Ay, ay. Los personajes se han revelado y no quieren obedecer mis órdenes. Vamos, te acompañaré. Gracias. Vamos, vamos. Lo estás haciendo muy bien. Sigue así, si no, ya sabes. Yo sé dónde está Juliana. Y está en un lugar seguro, a salvo. ¿Quiere decir que... ¿Tú sabes dónde está Juliana? Pero, Gustavo, ¿cómo no se lo han dicho a Micaela? La pobre está desesperada. No tuve tiempo de hablar con ella. Además, Juliana no quiere que hable con ella. Pero bueno, entonces, ¿para qué me citaste? Quiero que nos pongamos de acuerdo. Yo te diré dónde está Juliana. Pero me tienes que prometer que no se lo dirás a Micaela. De lo contrario, a los 10 minutos, Micaela estará al lado de Juliana y Juliana me mataría a mí. Claro. Por favor, sigue atento a todo lo que pasa en el consulado. Nosotros seguiremos pensando a ver qué hacer. ¿De acuerdo? De acuerdo. Me parece una muy buena idea. Ah, Gustavo, debo decirte que yo ya hablé con Vittorio, el hermano de Juliana. Le conté todo lo que sucedió y prometió viajar de urgencia. Está bien, me parece bien. Me parece bien. Si seguimos haciendo las cosas así, quizás podemos lograr que esta historia llegue a un final feliz. ¿Qué te pareció el médico? Parece un buen profesional. No sé, aunque hubo algo que a mí no me gustó demasiado. ¿Qué cosa? No entendí por qué quiso hablar a solas contigo. Tal vez algo que yo no debía escuchar. Ay, Lucía. Tú sabes muy bien cómo son los médicos. Asustan al familiar para asegurarse que el paciente siga las indicaciones. Siempre fue así. No me ocultas nada, Vittorio. Por favor, Lucía, jamás lo haría. Yo no aguanto más y te espero. Por favor, déjame sentar. El viaje de la ciudad hasta aquí es agotador. ¿Y Marcelo? Salió a pasear con Margarita. Ay, esa mujer es tan agradable. Sí. Bueno, por favor, cuéntame, dime qué pasó. Bueno, tranquilízate. Sí. Está saliendo todo muy bien. En un rato más tendrás a Ricardo aquí. Y mañana, o pasado, a tu hermano Vittorio. ¿A Vittorio? Sí. Me mentiste. Le avisaste a Micaela. Bueno, está bien, te mentí, pero hablé con Bruno. Y en realidad yo no tuve nada que ver con el llamado Vittorio. Lo hizo Micaela por su cuenta. Ella tomó la decisión. Ay, esta Micaela es tan terca. Bueno, pero
lo hace porque te quiere, Juliana. Sí, lo sé. Lo sé, yo también la quiero a ella, por eso no quiero mezclarla en todo esto. Ya sufrió bastante por mi culpa. Está bien, tranquilízate. Bruno me dijo que... Simplemente le dijo que estabas en un lugar seguro. Nada más que para tranquilizarla. Bueno, espero que así sea. Yo la conozco a Micaela. Es un milagro que no esté acá ya con nosotros. Gasparino. Gasparino, por favor. No puedes hacernos esto. Piénsalo. Todavía estás a tiempo. Por supuesto que todavía estoy a tiempo. A tiempo de disfrutar como dos miserables pagan por su traición. ¡Gasparino! ¡Gasparino! ¡Gasparino, ábreme! ¡Ábreme, por favor, Gasparino! Ay, ¿bien? Ya estamos de vuelta. Bien, hijo. Mamá, qué lindo lugar. Margarita me enseñó muchos tipos de árboles que crecen en las islas. Unos son muy grandes, tienen como 100 años. Me alegra que te guste este lugar, hijo. Y usted, Margarita, no sé cómo agradecerle. No, no tienes nada que agradecer, al contrario. Soy yo la que te tengo que dar las gracias. No sabes cuánto hace que no estaba con un niño, disfrutando como lo he hecho. Y desde que yo era así chiquito, hace apenas unos años. Ese puede ser Ricardo. ¿Eh? Bravo. Vittorio, mi amor, ¿cómo estás? Buen día, muy bien. Señoras, tengo el gusto y la inmensa alegría de comunicarles que la señora Lucía Espadaro, el señor Vittorio Espadaro y su señora madre emprenderán un viaje de merecidas vacaciones. ¡Qué maravilla! Pero no lo puedo creer. ¿Qué? ¿Se puede saber, señor Vittorio Espadaro, el destino de ese repentino y misterioso viaje? Se puede saber. Argentina, Buenos Aires, Juliana Espadaro. No sé si le dice algo el nombre de nuestra anfitriona. Por favor, no hagas bromas. Habla en serio. Estoy hablando en serio, mamá. Solo queda llamarla a Juliana y avisar que vamos para ahí. ¿Pero crees que será prudente un viaje en este momento? Lucía necesita descanso y no tener sobresaltos. Mamá, está todo pensado. Además, no te preocupes, son solamente unos días. ¿Y aquí? ¿Cómo se arreglarán? Está todo bajo control. Ya di las indicaciones para que la casa siga funcionando normalmente. Solo me queda analizar con Severino algunos negocios para que se quede al frente de todo. Entre paréntesis, ¿han tenido la suerte de verlo por algún lugar a ese señor? Estoy contigo, nadie va a hacerte daño. Nadie va a hacerte daño. Ay, no podía más, Luca. Ya no podía soportar un minuto más en esa casa. Ni siquiera podía respirar. La presencia de Venazo me ahogaba. Has hecho bien. Has hecho bien. Julián, ni tú ni yo podemos esperar un año en estas condiciones. Solo que ahora... Ahora lo he arruinado todo. En Sicilia deben estar enterados. Mi familia en la miseria y Venazo buscándome por todos lados. Pero créeme, créeme, Luca. Yo no tenía fuerza para seguir soportando eso. Permanecer en ese lugar me habría costado la vida. ¿Qué estás diciendo, Juliana? Por favor. Mi amor, si te tranquilizas, hablarás con tu familia, le explicarás. No. No, ya no hay lugar para explicaciones. En estos momentos, Severino debe haber empezado a desplegar todo su maldito poder.
Tengo una nota para usted del señor Severino, indicando que se la dejara cuando él se haya ido. Severino, por fin se ha hecho notar. Lo he buscado durante todo el día. Señor, ¿sucede algo? ¿No te dijo nada más? No, señor. Fue terrible. Penanzo organizó todo para que esa noche no quedara nadie en la casa. Estábamos bien. Yo le había firmado esos benditos papeles. El dinero ya le pertenecía. Éramos libres. Y yo lo único que hacía era pensar en nuestro futuro. Y cuando me fui a dormir, él se apareció en mi cuarto. Y a partir de ese momento, su maldad no tuvo límites. No sigas. No quiero escucharlo. Tienes que escucharme, porque tú eres el único a quien puedo contarle esto. Eres el único que me puede entender, el único que me mantiene viva. ¿No pudiste convencerlo? Lo intenté. Él dijo que aceptaba. Pero era una trampa. ¿Sabes qué hizo? Encerró a Marcelo en su cuarto y se quedó con la llave. Lo secuestró, ¿me entiendes? Maldito canalla. Después me acusó de adúltera. Y me amenazó con quitarme a mi hijo para siempre. Ay, pero te das cuenta, tenía un plan detallado. Hasta con testigos para dejarme sola. En la pobreza, en la calle y sin mi hijo. Entiéndeme, no podía hacer nada. No pude tener otra salida. No, ¿a dónde vas? No te vayas, no me dejes, por favor. Hacerle comer la basura de la cual no debió salir nunca. No, Luca, por favor, te lo pido, por favor. No vale la pena. No ensucies tus manos, quédate. Quédate aquí conmigo. Yo te necesito, Luca, más que nunca. Si hice lo que hice, yo sé que Dios ya me lo ha perdonado. Porque lo hice por ti. Y sobre todo, por nuestro hijo. ¿Qué estás diciendo? No entiendo qué estás diciendo, nuestro hijo. ¿Qué dices? Marcelo. Es tu hijo, Luca. Marcelo. Es hijo nuestro. Se está por cumplir el plazo que le di a tu marido para que venga por ti. Es una pena que no quieras decirme dónde se encuentra. Te dije que no lo sé. Pero para ti, si no quieres hablar, te estás condenando a muerte. Y te equivocas si crees que con esto le estás salvando la vida. Si tu marido no quiere venir por ti, utilizaría a tu hija para atraparlo. Creo que después de todos estos años se ha encariñado con la niña. Gasparino. Si tu enojo es porque Ricardo y yo estamos juntos, ya te dije que eso no es así. Ya no estamos más juntos. No vale la pena nada de lo que estás haciendo. Además, todo este tiempo me ha servido para algo. Estuve pensando, ¿qué pasaría si me fuese contigo a Sicilia? Si nos marcháramos juntos. Así que
¿Eso has estado pensando? Sí. Nosotros ya no somos los mismos. Tú eres otro hombre. Más fuerte. Justo la clase de hombre que a mí siempre me gustó. Y yo ya no soy la tontita que dio el mal paso. Ahora todo sería distinto. Come by.